Bueno, recibo y te pinche. Era la idea. Bueno, hola a todos. Yo soy Lenny, o mi nombre real es Leonardo García Crespo. Soy uno de los organizadores también de la Meetup.js, por eso presenté a la gente la vereda de enfrente y me presenté a mí mismo. Perdón, perdí el me tenían que haber presentado. Bueno, laburo como frontend en match.com. Estoy laburando mayormente con, bueno, como dijo, en la parte de frontend con React y un poco también en Node. Estoy laburando hace bastantes, varios años ya en React y me gusta mucho. Pero bueno, hoy no voy a hablar mucho de eso, sino que voy a hablar de otra cosa. Vamos a hablar primero un poco de cómo resolvemos estos problemas en JavaScript, particularmente. ¿Cómo hacemos para refactorizar cierto código? ¿Cómo haríamos para formatear cierto código? ¿Cómo hacemos para modificar el código de forma que sea más óptimo en producción versus lo que escribimos en desarrollo? ¿Cómo hacemos también para que ese código que escribimos... ¿Lo escuchan? ¿Para qué? Ah, no, arranqué. Andrés, ¿puedes cancelar tu tweet porque no arrancó la charla? No, pensamos que no lo hace. Sí, lo sé. Sí, sí. Si lo programó, no lo cancela. Lo que usaban Google alguna vez, ¿sabes si el screen recording también graba el audio? Sí. ¿Sí? Sí. Eso sería bonito para elegir esto. Ahí está. Bueno, la idea es cómo hago para resolver todos esos problemas. También, por ejemplo, escribir código que esté soportado en distintos navegadores, porque dependiendo del navegador, quizá alguna versión de JavaScript esté más soportada que otra. También, cómo resolvemos el problema de que el código, digamos, cuando lo escribimos, detectar ciertos patrones que son incorrectos o que potencialmente puedan ser ciertos errores y que eso se nos marque de alguna forma automática sin tener que pasar por la revisión humana. Y también cómo podemos forzar convenciones en nuestro equipo o convenciones que ya están estandarizadas a través de los equipos en las cuales estamos todos de acuerdo y queremos, digamos, automatizar. Y bueno, quizá muchos de ustedes sepan que es muy fácil, o relativamente fácil. Podemos usar alguna de estas librerías, Babel, ESLint, quizás no todos conozcan JS CodeSheet y Prettier, para resolver estos problemas. Cuando tenemos que agregar una funcionalidad que... Más un plugin que no... Cuando tenemos que agregar una funcionalidad de Babel que ya no, o de ESLint que no viene por default, simplemente podemos googlear el plugin a ver si existe. Y en general existe. Aquí todo funciona mágicamente. Pero bueno, hay casos en donde no encontramos lo que nosotros queremos. Y tenemos dos opciones. O nos preguntamos cómo funcionan y empezamos a aprender cómo se hace eso y cómo puedo armar mi propio plugin. O decimos, nada, esto yo ya lo sé hacer, me escribo mi propio script para manipular el código y empiezo a usar regex y manipulación de strings y seguro que lo voy a resolver.
Pero eso trae ciertas complicaciones porque cuando estamos manipulando código, tenemos ciertos casos, ciertos contextos en donde es un poco más complicado de hacer esto así, en forma simple. Por ejemplo, código que está en el medio de un comentario, no sé, variables que están referenciadas y que estamos reemplazando. Reemplazar código y generar código totalmente inválido. Entonces, bueno, eso no es lo que tenemos que hacer. No sé si todo por ver a esta persona. Entonces vamos a hacerle caso a este pensador programador y vamos a decir, vamos a hacerle caso a la frase célebre de ella, que es: cuídate, querete, ojito, acepte. Entonces, bueno, vamos por el mecanismo de no manipulemos con strings directamente, sino que vayamos por la opción de los parsers. Ya que sabemos que lo que estamos manipulando es código JavaScript, tenemos esa información extra y podemos utilizar un parser para poder analizar y obtener más capacidades para poder manipular ese string. Un parser, así a modo introductorio, es un programa que lo que hace es recibir un string como input, que en general es código, en este caso el código de JavaScript, y lo transforma de cierta forma en una representación que se llama el AST, que es el Abstract Syntax Tree. Es una representación del código en más alto nivel, es decir, no es la sintaxis concreta, sino que es la representación de la misma. Y lo que nos permite es manipular ese árbol de cierta forma, y luego de manipular ese árbol se pasa por el compilador, que es lo que escupe a partir de ese árbol el string de output. Puede ser, digamos, podemos escupir distintas cosas. En el caso de Babel, por ejemplo, escupimos el string de output, que es otro JavaScript que es compatible con lo que nosotros queríamos, con el browser que nosotros queríamos, por ejemplo. O incluso puede ser un compilador que escupa binario o que escupa otro lenguaje, como un transpiler o lo que queramos. Existen distintos parsers en el mundo de JavaScript. Por ejemplo, Babel tiene su parser que se llama Babylon. ESLint usa Esprima. Ellos dos fueron en algún fork de Acorn. En algún momento Acorn se actualizó para S6, entonces sigue siendo vigente. Recast utiliza alguno de los otros. Es como que existen distintos por razones históricas y por las librerías que salieron, pero el concepto es el mismo: es agarrar un string, que es nuestro código, y transformarlo en un árbol que es más fácil de manipular que un string. Como nota al pie, para los próximos ejemplos que vamos a ver, existe este sitio que es astexplorer.net, que es un sitio muy copado para poder visualizar lo que es efectivamente un AST. Este es un ejemplo. Por ejemplo, acá estoy escribiendo un pequeño código, una función, y acá a la derecha podemos ver efectivamente el AST, que es efectivamente un árbol donde cada nodo es una construcción del lenguaje, que puede ser declaraciones de funciones, identificadores de una variable, una expresión, un bloque, un export. O sea, todo lo que tiene sentido de sintaxis en el lenguaje va a aparecer como un tipo de nodo posible en el árbol. Y a medida que vayamos recorriendo el programa, el AST se construye en base a cada nodo que aparece en ese código. Bueno, vamos a ver ahora los ejemplos, los casos de uso en donde tiene sentido utilizar este AST, que son las herramientas que vimos anteriormente, y vamos a ver un poco cómo utilizan el AST para lograr su cometido, digamos. Está redondeando. Sí, no importa. La idea, no importa que no se vea, después igual vamos a ver ejemplos. La idea es ver la estructura, que efectivamente es un árbol. Y bueno, quizás deberían llegar a ver que
esto se corresponde con la función que está allá, que es una declaración con identificadores. Igual ahora lo vamos a ver. En primer lugar tenemos a Babel, que es un compilador de JavaScript, que lo que hace es compilar JavaScript y devolvernos JavaScript de vuelta. Lo que tiene es un sistema de plugins que lo que permiten es darle inteligencia a Babel para que pueda escupir JavaScript que quizás sea soportado por distintos navegadores, quitando nodos que son de la especificación de ECMAScript más moderna y quizás los navegadores todavía no lo conocen. O también, en realidad los plugins son arbitrarios, podemos hacer lo que nosotros querramos dentro de ese plugin, transformar el código como nosotros querramos y Babel se va a encargar después de escupir ese ACT de la forma que nosotros lo especificamos. Un ejemplo es el plugin de transformar async await a la sintaxis de generators en JavaScript, que lo que hace es transforma el código que aparece en el lado izquierdo, que no sé si se llega a ver, pero dice, define una función async, internamente espera por distintos valores con la keyword await, y del lado derecho está generando un código JavaScript que no utiliza esas keywords, es decir, que los browsers que no soporten esa keyword van a poder funcionar con esta versión, y hay una forma de adaptar ese código de forma que funcione con los generators y que la función para transformarla aparece ahí abajo y se está llamando ahí arriba. Otro plugin que no tiene que ver con el caso de uso de soportar browsers que no admitan esa sintaxis, sino simplemente optimización, por ejemplo, es el plugin de Babel, plugin Transform React Constant Elements, que lo que hace es simplemente hoistear, o sea, mover los elementos que son totalmente estáticos dentro de una función, los mueve al scope superior, de forma que siempre se utilice la misma referencia. En ese caso, React puede hacer ciertas optimizaciones porque se da cuenta haciendo el chequeo por igualdad de referencia y puede optimizar el render cortándolo en ese punto y diciendo, ok, esto ya es lo mismo de antes, no me interesa. Esto es un plugin que tiene sentido utilizarlo para optimizar en producción y no tanto en desarrollo porque puede llegar a causar, transformar el código puede llegar a causar problemas a la hora de cargar y ese tipo de cosas. Si te puedo frenar un segundito, a ver si podemos subir el control de esto. Dale. Otros ejemplos de plugins de Babel que pueden tener que ver con distintos casos de uso. El primero, para que lo chusmeen después, se llama Glam, que es nos permite escribir CSS directamente en JavaScript y lo que hace es compilar ese código que nosotros escribimos en un CSS aparte y una llamada a ese CSS, una referencia a ese CSS en el momento de correr, de ejecutar el JavaScript. Es decir, lo que va a generar es referencias a clases y va a generar el código CSS automáticamente en base a lo que nosotros definimos en JavaScript. El segundo, Babel Plugin Relay, por ejemplo, nos permite poder escribir sintaxis GraphQL, para los que conozcan lo que es GraphQL, directamente en el código como un string, y lo que hace el plugin de Babel es compilar ese string y generar el propio AST de GraphQL, evitándole a la librería de GraphQL tener que parsearlo y validarlo, lo cual es una optimización de performance en producción. Y el tercer ejemplo, Babel Plugin Jojoify, es una librería que permite compilar de la misma forma que Relay, pero lo mismo con HTML. Hay una librería que se llama Bell, que lo que hace es agarrar un string que es un HTML y lo compila a DOM, a llamadas al DOM directo. En realidad no lo compila, sino que en runtime lo hace, y justamente este plugin de Babel lo que hace es transformarlo, compilarlo directamente a las llamadas del DOM, lo que hace que sea mucho más performante en producción. Para los que estén interesados en entender cómo funciona o que quieran crear su propio plugin de Babel, les recomiendo estos dos links. El primero es un handbook que
te permite fácilmente, te explica paso a paso, es decir, cómo funciona, qué partes tiene un plugin de Babel y cómo manipular el AST. Y el segundo es la API de los tipos permitidos en el AST de Babel, que lo van a necesitar para poder manipularlo o reconocer ciertos tipos de nodos. Ahora vamos a ver rápidamente dos ejemplos que los vamos a codear de plugins de Babel. El primer ejemplo que vamos a hacer es un plugin, digamos, simple para transformar las declaraciones de variables de var a let. Va a ser un ejemplo, digamos, totalmente naive o inocente, porque no va a tener en cuenta las diferencias de scope entre los dos. Este es el ejemplo base, que lo que hace, como pueden ver, es el ejemplo que viene cuando entramos a SP Node Explorer. Es un plugin que lo que hace es dar vuelta a los nombres de los identificadores, como para poder jugar y ver qué es lo que pasa. Pueden ver acá fu, que se transforma en uf. ¿Puedes aumentar un poco más la letra? Sí, va a tener bonito. Un poquito más. ¿Más? Sí, bueno, acá atrás sí. Hasta la vista era. Ahí ahora está. Ah, todavía lo tienes eso. Mira, la JavaScript. No puedo escribir ni nada. El plugin que viene así por default, implementado como ejemplo, es el que da vuelta a los nombres de los identificadores. Muy curioso. Entonces, bueno, lo que nosotros queremos hacer es transformar este código en algo que transforme estos var en leds, y los leds obviamente los deje como tales. Para eso lo que vamos a hacer es ver este lado, que tampoco me deja mucho ver, este lado de la pantalla, donde acá podemos visualizar, en base a lo que estamos eligiendo en el código, a qué nodo corresponde del AST. Por ejemplo, fu en este caso corresponde a un identificador que en realidad está envuelto en un declarator de variable, que a su vez está envuelto en una declaración de variable. Por otro lado, este for es un for statement que adentro tiene una declaración de variable. Esto es una llamada a una función, una call expression, y así con todo el resto del código. En particular, en nuestro caso, como nosotros queremos transformar declaraciones de variables de var a let, nos interesa esta llamada, este nodo en particular, el variable declaration. Entonces, en el visitor, lo que tenemos que hacer es decirle: ok, quiero visitar los nodos que sean del tipo variable declaration. Y para hacer eso en Babel, es simplemente escribir eso como una propiedad en este objeto visitor. Y ahí vamos a estar visitando los nodos de ese tipo. Y recibimos un objeto path, que es el que contiene información sobre el path del árbol en ese punto del árbol, digamos. Eso es en un script safe, ¿no? Claro. Para declarar ese visitor dos puntos. Porque ahí estás devolviendo la función con el... Sí, okay. Sí, ok, esto es verdad. Sí, eso es lo que estamos usando, la sintaxis especial de S6, pero en realidad lo podría haber escrito así también. El viejo truco. Y el path es el objeto variable, sí, de declaration. De hecho, si lo copiamos, vamos a ver que tiene distinta información. En particular, lo que nos interesa acá es el nodo, que tiene las mismas propiedades que tiene este nodo. Declarations, etc.
Bueno, lo que nosotros queremos, entonces lo primero que tenemos que hacer cuando vemos un plugin es qué es lo que nosotros queremos como output. Nosotros queremos transformar esta declaración de variable var a let. Pero ¿cómo es un nodo que es una declaración de variable de tipo let? Pero bueno, por ejemplo, acá vemos esta que tiene un kind var, que es la variable de tipo var. Y esta let, sorprendentemente, tiene esta propiedad kind en tipo let. Entonces lo único que tendríamos que hacer en este caso es transformar las variables que tengan, los nodos que tengan kind en var en kind en let. Y efectivamente es tan simple como eso. Entonces pedimos al var, le pedimos el nodo, el kind, si es var, le decimos que el kind sea let. Y listo. Es así de fácil hacer esto. Imagínense esto, que difícil sería hacer con manipulación de flecha. Bien, hay dos temas. Yo pensé, hubiera pensado de antemano, que el variable declaration ya me evitaba el if, que solamente iba a entrar en los variable declaration. No, porque el let también es un variable declaration que tiene un kind de let. Ah, bien, no hay un let declaration. No, declaración de variables, cualquier declaración de variables, sea var, const o let. Bien, y algo que no me atrevería a afirmar en meetup y en Slack, es que estás modificando un objeto ahí. Estás modificando el objeto que te vino, lo estás modificando. Devolver otro nuevo. JavaScript permite eso y. ¡Ay, no! De hecho, el plugin de Babel tiene que mutar el árbol para. Bueno, otro ejemplo un poco más complicado. Hay otra pregunta, pero. Igual, no prefiero. Ahí la lío. Si no, si no llego. Solo por eso. Un caso de uso que yo tuve en el proyecto en un proyecto donde laburé es una optimización de performance para un plugin de internacionalización, que es hacer que las traducciones estén inline en el código al momento de compilar el bundle. Nosotros tenemos un bundle por cada idioma y evitaría cierto. Es una optimización muy puntual, pero mejoraría un poco la performance, evitar el lookup de las traducciones cada vez que ejecutamos ese código. Entonces supongamos que tenemos este caso, donde tenemos esta función --i18n, que dada una key y dada un diccionario, que lo vamos a usar por acá. Dado una key, debería devolver el valor de esa traducción para este idioma en particular. Y tiene otra opción de llamada que es con parámetros, un objeto con parámetros, que lo que hace es reemplazar las properties de este objeto en el string que tenemos como value en este diccionario. Entonces, efectivamente, lo que queremos hacer es algo así como transformar esto en esto. Eso en tiempo de compilación. En tiempo de compilación. O sea, tendrían un bundle por idioma. Exacto. Entonces, ¿cómo haríamos? Bueno, y en este caso, imagínense que es esto. Con concatenación de strings. En este caso, así. Se entiende más en realidad, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos eso? De vuelta, vamos a ver. Vamos a analizar un poco la ST a ver qué es lo que. Ya sé. 5 minutos, no me están teniendo en cuenta lo de la 5 minutos, 10 segundos. Sí. 4 minutos pueden ser. Ok, vamos a hacerlo rápido. Lo que vamos a hacer entonces es transformar esto, que es una call expression, en directamente un literal. Por ejemplo, de vuelta, vamos a escribir
lo que queremos, para poder entender el ACT de lo que queremos hacer. Y podemos ver que esto es un nodo de tipo string literal. Entonces, lo que queremos hacer primero es visitar todas las llamadas del call expression, donde el call if, que es el identificador, de, o sea, es decir, el nombre de la función que estamos llamando, el name sea i18n. Entonces, lo llamamos en solo al revés, así se llama. Bueno, entonces para el caso feliz, esta llamada tiene un argumento que es del tipo string literal. Y en ese caso lo que queremos hacer es agarrar este argumento, pedirle el valor, llamarlo, obtenerlo de este dictionary y generar un string literal y reemplazarlo por eso. Entonces lo que vamos a hacer es primero preguntar si tenemos un argumento y lo que hacemos en este caso es reemplazar este nodo con este, con esta función replace with. Ahora tenemos una, utilizando los tipos de Babel, tenemos un constructor de nodos para evitar, podemos generar el objeto a nosotros a mano, pero eso es como una factory que nos permite hacerlo de forma más fácil. Se lo pedimos agarrando el path node arguments, el primero, el valor, y perdón, y esto tenemos que agarrar el dictionary. Y listo, acá ya tenemos el caso más simple. Sí, eso sí, el argumento es una constante. Sí, sí, en este caso, bueno, en general en las librerías de i18n es bueno que el argumento sea estáticamente constante para poder hacer más fácil el tipo de obviamente el tiempo de compilación. Claro. Ahora, si no tenías que evaluar es una expresión. Sí. O sea, depende de qué tan inteligente quieras pasar el. Yo quiero el full mundo. Bueno, como no tengo tiempo, voy a copiar y pegar el caso complicado y se lo voy a contar así rápido. Bueno, el caso más complicado es, primero, analizar, de vuelta, el primer caso es, el primer paso es el mismo que el anterior. Agarro el primer argumento, lo paso por el dictionary y obtengo el valor traducido. Entonces lo que hago ahora es empezar a splitear donde tengo las interpolaciones de variables, es decir, estos dos. En ese caso, esto es lo que estoy haciendo acá. Estoy haciéndolo con dos splits, es decir que en este caso si spliteo por cerrar la llave voy a tener dos valores y si no voy a tener solo un valor, es decir que solo tengo el string. En el caso en que tengo el string, es decir, casos intermedios como este y este, y este, simplemente agrego ese objeto literal con una función addString que definí yo. Esta función addString es un poco más inteligente en el sentido de que si ya lo que tenía antes era una string, en vez de concatenar dos strings, creo un nuevo string con la concatenación de los dos valores para que no sean dos nodos de string literal. ¿Se entiende? Es para hacer, en vez de hacer el más cielo, hago directamente el cielo. Eso simplemente para evitar hacer concatenación de. Y después, en el caso en que tengo un parámetro, lo que tengo que ver también es verificar si, como en este caso, si el parámetro, lo que hago, este es inteligente, de forma tal de que si el parámetro es un string, ya directamente lo rellenea con el string, y si es una variable, ahí sí hace la concatenación. Con eso obtengo, digamos, el array de partes que tengo, y con eso efectivamente voy a hacer la concatenación en esta función de concatenateParts, que es una función
que agarra las partes y va en forma recursiva generando los binary expressions, que de vuelta lo que deberíamos ver es primero ¿qué es esto, digamos? Esta es la binary expression. La binary expression es cualquier operador binario donde le decimos también que queremos que el operador sea el más, la concatenación. Esto hacemos en forma recursiva porque es más simple que hacerlo en forma iterativa. Una vez que tenemos una expresión finalmente que es una concatenación de binary expression de sumar dos elementos y ese resultado sumarlo con otro y ese resultado sumarlo con otro, tenemos finalmente una expresión que lo que hacemos directamente es reemplazar el nodo original que era la llamada a la función por esa concatenación de valores. Y eso es lo que nos da esto. Se nota que podríamos seguir optimizándolo esto de forma tal de evitar este nodo y quizá también detectar si estamos dentro de un tag string y meterlo dentro. Esas son todas optimizaciones que podríamos hacer, pero a fines prácticos es mucho más complejo. Para la charla, digamos. Bueno, como no tengo mucho tiempo, se me fue el tiempo muy rápido. Vamos a ver primero lo que es ESLint, que es otro caso de uso para los AST. ESLint lo que hace es, de vuelta, parsea el código, obtiene un AST, pero en este caso lo que hace no es compilar de vuelta a otro nuevo código de JavaScript, sino lo que hace es analizarlo y reportar errores en ciertos nodos del AST. Que después alguna librería, algún tooling para nuestro IDE o directamente por línea de comandos nos dice específicamente en ese nodo qué mensaje encontró de reporte. Este es un ejemplo, seguramente muchos de ustedes lo usaron, pero para los que no lo conocen, nosotros definimos reglas, por ejemplo, esta, no sé si llegan a ver, no bar que aparece ahí, que prohíbe, que nos dice, trata de no usar bar, sino usa let o const para definir una variable. Entonces cuando escribamos var y definimos, en el caso de definir una variable nos va a tirar un error o un warning en este caso, y podemos tener un montón de reglas que tengan que ver con el estilo de código que nosotros definimos. Sí, una buena documentación para escribir las reglas propiamente también se pueden hacer en este sitio AST Explorer. Tenemos la opción rápidamente de elegir, en vez de acá, en la transformación a Babel, como decir, quiero, mira, B4 apareció hoy, hasta ayer estaba B3. Podemos elegir transformar a, queremos crear un plugin de ESLint, y acá nos da un ejemplo de regla, que es no usar template literals, por ejemplo. No sé por qué perdemos eso, pero fíjense que lo que estoy haciendo es de vuelta visitando de la misma forma que en Babel el template literal, y en ese caso reporto en ese nodo un error de no permito template literal. Este ejemplo lo vamos a saltear, después se lo comparto. JS CodeShift es una herramienta que nos permite refactorear JavaScript. Es similar a Babel en el sentido de que escupe de vuelta JavaScript, pero en este caso se preocupa de que el JavaScript que escupe sea legible por el ser humano. Si se fijaron en la transformación de async await a generators, tenemos, digamos, era razonablemente legible, pero no es código que un ser humano hubiera escrito. JS CodeShift se preocupa de mantener, digamos, el estilo que teníamos en el código original y trata de inculcarlo de vuelta en el estilo. En el código nuevo. JS CodeShift funciona con lo que llaman code mods, que son librerías que escriben code mods que se ejecutan con JS CodeShift. Y por ejemplo tenemos así genéricos de JS, si quisiéramos transformar funciones en arrow functions para hacerlo automáticamente. Tenemos también convertir var a let en forma más inteligente y todo ese tipo de cosas. También para Ember, los usuarios de Ember, podemos transformar la sintaxis vieja de definir los componentes en la sintaxis con imports. O en React también tenemos un montón para transformar los react.createElements en JSX o transformar, no sé, react.createClass en clases nativas de JavaScript. Finalmente tenemos a Prettier, que en este caso lo que utiliza como AST
utiliza el código de AST de parcela, digamos, el código de entrada en un AST. Y en este caso lo que hace es escupirlo de vuelta al código, como el caso de Babel y JS CodeShift. Es más similar en el caso de JS CodeShift porque devuelve el código que es legible por el ser humano. Y en este caso lo que se preocupa es de darle un formato, es decir, descarta todo el estilo que nosotros le hayamos puesto en el formato de entrada. Es decir, tamaño de línea, saldo de línea, si usamos paréntesis o no para un bloque y ese tipo de cosas, y directamente él se encarga de forzar un estilo por nosotros. Entonces nosotros podemos escribir, ideal, si quisiéramos, todo el código nuestro en una sola línea y lo corremos por Prettier y nos lo escribe en lo que nosotros le hayamos configurado de 80 caracteres por línea, sepárame los bloques con paréntesis, alíñame los ternarios y todo ese tipo de cosas. Hay un ejemplo, que es el ejemplo básico de cuando entran a la página de Prettier y pueden ver que estamos escribiendo todo así, de cualquier forma, y finalmente el código salido está formateado razonablemente lindo. Podemos estar de acuerdo o no con el estilo, pero lo importante en este caso es que el estilo sea único, no importa que lo haya escrito. Bueno, ventajas de, para cerrar, ventajas de aprender AST. Lo que nos hace es, en principio, como podemos utilizar esta página AST Explorer, al analizar los nodos y cómo se transforma el código en un AST, aprendemos mucho más de cómo se estructura JavaScript, cómo funciona. Al analizar los plugins entendemos cómo se comportan las nuevas especificaciones en términos de la vieja. Podemos entender también cómo funcionan las librerías que nosotros utilizamos, dejan de ser tan mágicas. Podemos meternos en el código y, dentro de todo, salvo los casos de borde que son a veces muy complejos, entender cómo funciona y qué es lo que hacen. Podemos entender también qué es posible de hacer y qué no. Hay cosas quizás demasiado flasheras, como el encontrar el sentido de la vida con un plugin de Babel, y sabemos que no lo vamos a poder hacer con Babel. Vamos a poder aprender a hacer nuestros propios plugins para forzar nuestras propias convenciones en el equipo, o como la que hicimos de meter las traducciones directamente inline para performance por nuestra cuenta, si no las encontramos. Y vamos a poder en general manipular el código que nosotros queremos. De hecho, aprender AST casi que nos transforma en héroes. Bueno, no tanto. Bueno, la idea de la charla era que le perdamos el miedo a los ASTs y simplemente lo veamos como lo que son objetos para manipular. Eso es todo.